Hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Hi, good afternoon. How are you? Fine. You? I'm good, thank you. It's good to see everybody. Okay, welcome. Welcome, everybody, to our class. Just one moment. Okay, just give me 1 second. Okay, great. Good to see everybody. Hello. Bueno, veo que muchos ya están conectados, pero no veo sus cámaras encendidas, entonces no estoy segura si están allí. Are we there? Hello, welcome. Okay. Perfecto, tenemos a Roberto Lemos, Marvin Arnoldo Caballero, Marceliano Edgardo Escobar, Saraujo, Kelvin Iván Martínez, pero los demás no sé si están allí porque no los logro ver. Entonces, si pueden encender sus camaritas, sería excelente. Gracias, José Ramón Polanco. Me falta todavía Juan Morán, Edwin Antonio, Walter Antonio, Adriana Vázquez y Armando Zumba. Si me podrían hacer el favor de encender sus cámaras, sería excelente. Okay. All right. Bueno, first of all, thank you for connecting on time. Antes de cualquier cosa, quiero recordarles de que hay dos cosas muy importantes para la asistencia. Lo primero es de que necesitamos estar con nuestro nombre completo en la plataforma. Y ahorita estoy viendo que no todos tienen su nombre completo. Debe ser su nombre tal como aparece en el DUI. Entonces, si podrían cambiar su nombre en la plataforma, sería excelente. ¿Ustedes ya saben cómo cambiar su nombre en la plataforma? Sí, no estamos seguros. ¿Me pueden comentar? No, pero si usted nos puede mostrar. Ok, no problem. Para empezar, lo que necesitamos hacer es, vamos a ir en la parte donde, bueno, depende si está usted desde su dispositivo móvil o de su computadora. Si está desde su computadora es muy fácil. Lo único que está es la barra de herramientas, ¿verdad? Que contiene el micrófono y también el icono del video, de la cámara. Y también allí mismo. Oh, no, perdón, eso es de su dispositivo, perdón. Y también ahí mismo está donde dice participantes. Si usted ve ahí en su móvil, esa barra de herramientas debería de ser participantes. Si usted hace, si usted toca ahí donde dice participantes, va a ver su nombre. Y ahí donde dice su nombre, entonces le va a dar la opción de cambiar o el nombre, algo así. No sé si logra verlo. Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces ahí,
Simplemente va a cambiar el nombre y ya. ¿Ok? Ahora, en el caso de los que están desde la computadora, pueden hacer una o dos cosas. Lo primero que pueden hacer es, bueno, pueden hacerlo igual como les estaba diciendo en la barra de herramientas, estar participantes, y entonces le puede hacer ahí donde es los tres puntitos a la par de su nombre. También podría hacerlo encima de su, digamos, donde está como en la computadora se puede lograr ver los diferentes cuadros, ¿verdad? Entonces usted puede poner el cursor sobre el cuadro donde aparece su cámara, ¿verdad? Su imagen, y ahí mismo también están los tres puntitos que usted puede hacer clic ahí, clic izquierdo, y entonces le dice en la parte de inferior, le dice cambiar nombre, y también puede hacer el cambio de nombre de esa forma. No sé si tienen alguna inquietud sobre eso, ¿está claro? De mi parte ya lo cambié. Perfecto, gracias. Igual yo escuchar, ya lo cambié. Excelente, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Teacher, yo en mi caso estoy en la computadora, pero una foto suya me sale. ¿Perdón? Una foto suya me sale, le digo, no sé cómo cambiarlo. Una foto mía. Sí, no sé cómo he llegado hasta ahí. No entiendo. Disculpe. Sí. Disculpe. La verdad es que para ver el video no puedo ver mi foto. Me he quedado grabada una foto suya ahí. ¿Cómo lo hago para cambiarlo? Ok, para empezar, no entiendo exactamente a dónde está. ¿A dónde está eso? En una computadora estoy. ¿Cómo hago para ponerle foto o para poner el video? Ok, ahorita. ¿Usted lo que quiere es cambiar su nombre? Sí. Okay. Una pregunta. ¿Usted está con otro dispositivo? Con una laptop estoy. ¿Pero está con otro dispositivo además de la computadora? En mi teléfono. Okay, porque estoy oyendo un feedback. Feedback. ¿Se puede quitarle el audio para que no se oiga el eco? Ahorita voy. Se oye hoy. ¿Aló? No se oye. Sí, todavía se oye. Ok, entonces voy a ver si lo hago en mi teléfono. Es que no puedes estar con dos lados. Solo puedes estar uno, quizás por eso te da problema. No, solo uno tengo de la computadora. Voy a ver si la puedo abrir en mi teléfono mejor. O otro también puede salir y volver a entrar otra vez. Aguantemos a salir y volver a entrar otra vez. Eso voy a hacer. Vale, pero solamente desde un dispositivo, si es posible. ¿Por qué tienen los dos dispositivos? ¿Por qué razón? Si se puede saber. Ya salió. Solo uno puede usar. Ok, José Araujo. Dígame. ¿Por qué tiene ahorita los dos dispositivos? No, solo uno estoy ocupando. Voy a abrir en mi teléfono la plataforma mejor. Me voy a salir en la compu y me voy a abrir en el teléfono. De acuerdo, excelente. Okay. Sí, tiene la mano levantada Juan Carlos.
Sí, ya no tenía problema de audio, ya no se oía la repetición. ¿Cómo? Hoy sí. ¿Aló? Hoy sí ya se pudo, ¿verdad? Sí, hoy sí le puedo ver bien y ya no se oye el eco. Ok, gracias. Uh-huh. Me voy a quedar mejor en el teléfono. Ok, sí, se puede, pero intente hacerlo desde su teléfono. También Erika Orellana, creo que también está teniendo, bueno, no sé si está ahí, no la miro. Y necesito también que cambie su nombre. Dani Manzano, Hamilton Sigüenza, también son las otras personas que veo que no tienen su nombre completo. Así es que si pueden ustedes cambiarlo, sería excelente. Okay. Presente, teacher, soy Eric Arellano. Ok, muy bien. Ok, Erika, ¿está teniendo problemas con su cámara? Un poco, porque es en el teléfono que me conecto. Ok, ¿y cuál es el problema ahí con el teléfono? Permítame, ya lo voy a configurar bien. ¿Y con lo de cambiar de nombre? ¿Quién necesita que lleve el nombre? ¿Perdón? Una pregunta, ¿qué necesita que tenga el nombre? ¿Quiere que lleve todo el nombre? Su nombre completo. Y los apellidos. Su nombre completo como aparece en el DUI. ¿Y eso para qué es? Porque solo como ustedes estamos teniendo eso, porque todos lo hemos visto, lo hemos estado haciendo así. Bueno, esas son las indicaciones que da INSAFORP. Que debe de estar su nombre completo en la plataforma para que nosotros podamos tomar bien la asistencia. Okay. Bueno, okay. Uh-huh. Ok. Entonces, sí, necesita. Y otra de las indicaciones de INSAFORP es de que deben de tener su cámara encendida. Así es que voy a insistir nuevamente si podemos encender las cámaras. Porque solamente veo como 3/4 de la clase, pero los otros no sé si están allí o qué pasa. ¿Ok? Entonces, José, Alex. Sí, me ayuda a cambiar el nombre, por favor. Ok, sí, no hay problema. Dani. Perdón, ahí solo denle, váyanse a los participantes, denle sobre su nombre. Y ahí le da la opción de cambiar nombre para que traten de hacerlo todo. Yo lo acabo de cambiar. Van a participantes, le dan ahí clic a su nombre y ahí le da la opción de cambiarlo. Ok. Gracias. Ok. No sé si alguien más tiene algún problema. Ok, todavía veo que hay algunos que todavía necesitamos renombrar sus Roberto Lemus, Kevin Ruiz, Erika Orellana. Pero yo lo acabo de cambiar. Yo sé que tengo que volver a entrar. No, o sea. Mi nombre para mostrar le doy supuestamente. Bueno, ahorita solamente le aparece como Kevin Ruiz. ¿Ahorita está desde su móvil o desde la computadora? ¿Kevin? Hola, Kevin, ¿estás desde su móvil o desde su computadora? Es un iPad. Un iPad, perfecto, ok, muy bien. Entonces, lo que le voy a pedir es de que vaya a la barra donde está todas las herramientas y donde dice participantes, va a hacerle clic ahí. Luego le va a aparecer, al aparecer su nombre, unos 3 puntitos. Y le va a dar clic
izquierdo a los tres puntitos. Le va a aparecer una casilla para poder escribir su nombre y digite su nombre completo. Y entonces le pone aceptar. Me parece cuenta, nombre para mostrar, actualizar contraseña. No. Ok. En la barra de herramientas dice participantes. ¿Lo logra ver? ¿Sí? No me parece participante. Ok. ¿Le aparece? Los cuadritos con todos los la cámara de los participantes. Los puntitos. Ah, pero tengo que hacerlo adentro de Zoom. ¿Dónde está? Ya sí. Aquí en la videollamada. Sí. Estamos hablando de Zoom. Ya. La aplicación de Zoom. Configuración de la reunión. Ok. Donde dice, ok, en la aplicación de Zoom. Ajá. Está la barra de herramientas. Ajá. En la barra de herramientas está donde dice participantes. ¿Sí? Contactos, reuniones, contactos, chat en equipo general. No, creo que está como en configuración o algo así. Yo no quiero que haga nada de configuración. Es algo muy, muy sencillo. En la barra de herramientas, donde está el micrófono, donde está la cámara, donde está el chat, en esa barra de herramientas que le aparece en la primera página. No toque nada. A la más entrada, ahí cuando usted está utilizando Zoom. Cuando usted aprieta, sí. En la parte donde usted aprieta para poder apagar el micrófono. Ah, usted aquí adentro de la conferencia ya. Sí, en la conferencia, en la aplicación, o sea, no sé, es bien sencillo, donde esté ahorita, ahí mismo. Pues aquí me ven donde dice más. Uh-huh. Me aparece aplicaciones, chat, configuración de la reunión, pizarra, desconectar audio. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde dice participantes? No me aparece ninguno participante. Okay. Kevin. Kevin, te habla Juan Carlos Padilla. Ah, sí, ¿no? Va, oíme, ahí donde dice más, antes de más, debería de aparecer la imagen de que dice participantes. Ahí creo que sería de entrar para que te aparezca el listado de todos los nombres que están en la reunión. Ahí mismo, en vez de entrar en más, antes está otro botoncito, otra imagen que dice participantes. Ahí mismo, donde andaba. Le aparezco yo y le dice cambiar nombre. Ajá, cabalito, ahí. Exacto, ahí, ajá. Espérame, quiero ver, vamos a ver si es donde levantar la mano. Kelvin mandó una captura. Sí, en el chat hay una captura de imagen. Ahorita estoy cambiando. ¿Ya lo logré identificar dónde está? Sí. Ok, perfecto, excelente. Muchas gracias. También si Erika Orellana me ayuda con eso. Con lo del nombre. Sí, por favor. Mire si me aparece, creo que sí va. ¿Me puede ayudar ahí más o menos? Porque no. Sí va. Erika, vaya teacher, ¿cuáles son las indicaciones ahí a seguir para cambiar? Sí, Kevin, ya aparece Kevin. En el sí, chat. Gracias, muchas gracias, Kevin. A la par de donde está el chat. A la par donde está el chat, donde dice chatear, a la par dice participantes, si está en el teléfono. Ahí dice participantes, a la par de chatear. Le da donde dice participantes, luego va a buscar donde está su nombre. Y ahí le pucha con el dedo donde está su nombre. Luego le va a decir la opción de cambiar nombre o levantar la mano. Ah, ok, ahorita. Le va a cambiar nombre.
Necesita todo el nombre completo y los dos apellidos, teacher. Como aparece en el DUI. No sé cómo le aparece en el DUI, pero debe ser como aparece en el DUI. ¿Ok? De repente tenemos, ¿cómo se llama? Evaluadores, auditores de INSAFORM que se meten, o sea, de repente. Y ellos están ahí verificando que los participantes que están inscritos en realidad están en clase. De hecho, les comento que en esa semana tuve también precisamente eso. Tuve a dos auditores de INSAFORM que se metieron a verificar precisamente eso. Entonces, si su nombre no está completo, ellos no pueden identificar quién realmente son. Porque ellos tienen la lista tal como ustedes han inscrito con el DUI. Entonces, si no les aparece ahí como es, no van a poder identificar que es usted. Entonces, por eso es de que necesitamos que todos estén con su nombre completo, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta sobre eso? No, está bien, Tita. Está bien. Las indicaciones que nos dan. Ok. Perfecto, perfecto. Muchas gracias entonces por haber atendido a este llamado. Ok, entonces, well, first, vamos a ver, creo que ya tenemos la mayoría de la clase. Sin embargo, no tenemos la cámara encendida para todos. Entonces, por favor, les pedimos que nos colaboren ahí en encender su cámara. Ok, para que podamos ver en mi caso, yo fíjense que yo a veces salgo, ¿verdad? Y yo apago la cámara porque ando haciendo cosas, pero yo llevo los audífonos y estoy pendiente de escuchar la clase, igual de contestar cuando se me pregunta algo. Entiendo. Por eso yo a veces la apago porque ando haciendo cosas, o sea, ¿entiendes? Ok, entiendo. Sin embargo, sí es una indicación de INSAFORM que debemos de tener nuestra cámara encendida porque ellos están monitoreando, como nuevamente les digo, y no solamente durante la clase, sino que como las clases se suben a YouTube, ellos empiezan a monitorear en la clase. O sea, ellos ven los videos, monitorean que realmente están los participantes allí y que sus cámaras están encendidas. Porque de lo contrario, puede suceder de que alguien se metió y solamente dejó su dispositivo conectado y no estaba en la clase en realidad. No estoy diciendo que ese sea su caso, pero podría suceder. Otra cosa que podría suceder es que alguien más esté tomando la clase. Entonces, por eso es de que ellos están verificando que sí, en realidad, se está tomando la clase y que es usted la persona que lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir de favor que me ayuden con eso. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿alguna preguntita sobre eso? No. Ok. Bueno, solamente dejarles saber entonces que, bueno, que sí, todavía me aparecen sin cámara encendida. Erika Yamilet, Juan Carlos Morán, Daniel Díaz Manzano, Adriana Marcela Vázquez y Edwin Antonio Torres. Ok. Bueno, we're going to start with our, well, first of all, the first thing we're going to do, I need to present, just a moment.
Just one second, guys. Okay, I'm going to start presenting, and please tell me if you can see my screen. Can you see my screen? Yes. 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 Okay. Perfect. Just one second, everybody. Voy a dejar compartir porque se me puso en blanco la. Solo dame un momentito. Se me puso en blanco la pantalla, así que. All right, we're going to try this again. Okay, so here we go. Nope. Perdón. Okay, here it is. No, chicos, no sé por qué no me está funcionando esto. Okay, there it is. All right, guys. So here we go. Can you see this? Yes. Yes. Yes, everybody can see. Okay, perfect. Okay, yeah. So some of the things that is we're going to be talking a little bit about the expectations that we have for this course. So this presentation is in Spanish, so we're going to switch to Spanish, okay? Vamos a hablar acerca de las tareas y evaluaciones de este curso. Primeramente, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso significa que tenemos que estar todos registrados en la plataforma. Todos tienen que confirmar que tienen acceso a la plataforma. De preferencia, si ya para el día de mañana me pueden confirmar que sí, ustedes tienen acceso. Y se necesitan completar las tareas y evaluaciones. Las tareas son precisamente aquellas tareas que aparecen después de cada lección, ¿verdad? Son normalmente como 5 tareas por unidad, 4 o 5, algo así. Y las evaluaciones son aquellas que son como el examen medio y el examen final, o como se llama en inglés, midterm o final exam. Tienen que completarlo todo, tanto tareas como evaluaciones. Y de preferencia, o mucho, y les recuerdo que las evaluaciones tienen una ponderación más alta, por lo que es de suma importancia que ustedes hagan el examen medio y el examen final. Porque si no, no les va a dar la nota. No les va a dar la nota porque aunque usted haya obtenido un 100% en las tareas, pero si no hizo las evaluaciones, no le va a dar la nota final. Ahora, para obtener 80% no está difícil, porque la plataforma les da la opción de que ustedes pueden, o bien, como he dicho, pueden, ya sea, hacer el ejercicio una vez y obtener un 100%, o pueden hacer el ejercicio, tener un 10%, seguirlo haciendo hasta obtener el 100, y siempre la plataforma va a dar el 100.
Entonces, no importa si usted lo hace la primera vez o la décima vez correcto y tiene un 100, le va a dar el 100. ¿Ok? Entonces, realmente no es difícil porque entre más usted practica y más obtiene una nota mayor, más le va a ir subiendo ese promedio. ¿Alguna preguntita que tengan sobre eso? Todo está claro, teacher. ¿Sí? Ok, muy bien. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Se recomienda, es una recomendación, no es que usted tiene que hacerlo, pero se recomienda para que lo tenga la información fresca en su mente, hacerlo después de cada clase, ¿verdad? Aprendemos algo, hacemos la tarea. Y así no están hasta el final ahí corriendo con las evaluaciones. Ahora, si usted puede y quiere, también puede adelantar el contenido. O sea, no hay restricción. A partir de el día de hoy, usted tiene acceso a la plataforma y usted puede, si quiere, completarlo hoy mismo. Toda la plataforma se usa. No hay una restricción. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Okay. ¿Está bien? Ok, muy bien. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro se es enviado a INSAFOR semanalmente. Aquí dice cada viernes porque se supone que, digamos que cada semana estaríamos completando una unidad, pero en realidad pues eso no tiene que ser necesariamente cada viernes. Yo le estaré avisando exactamente qué días ya deberían de estar completadas cada unidad. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Por ejemplo, esta semana que tendré clase, vamos a haber completado la unidad 1. Entonces, mínimo la unidad 1 debe de estar cubierta para esa semana. ¿Ok? Ok. Ok, muy bien. Teacher, otra consulta. Y con lo de, yo leí en el correo que, perdón, en la información que nos enviaron al WhatsApp, que van a ser 3 días consecutivos las clases, ¿así va a ser de hoy en adelante o solo es en esta ocasión? ¿Ustedes tienen el calendario? No lo he abierto. Okay, sí, lo tenemos y está de acuerdo a los días de descanso. Así es. O sea, sí, yo que... no he revisado, por eso le pregunto, no he podido revisarlo, pero uh-huh. Como en los cursos anteriores, los módulos los hemos recibido 2 días de descanso. Y ahí estaba viendo yo que decía que hoy iba a ser estos 3 días de descanso las clases. Bueno, las clases están, están programadas para miércoles, jueves, viernes y sábado. Sin embargo, no es necesario que sean todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados. Pero en las clases pueden caer cualquiera de esos días. Por ejemplo, esta semana tenemos clase 19, 20 y 21, que caería miércoles, jueves y viernes. Sábado no tenemos clase. Para la próxima semana, solo que serían 2 días, 27 y 28. Que si... Okay. No estoy mal. Quiero ver, sería el jueves y viernes. Entonces, ahí va a depender. Después, según el calendario, también después de eso sería hasta que regresemos de vacaciones, que serían el día 11, 12 y 14 de agosto.
Son 8 días en total. Ok. Entonces nosotros terminamos curso el 14. Que si no me equivoco, si no estoy mal, sale. Quiero ver. Sería para el lunes. ¿Alguna preguntita sobre eso? No, está bien, así te. Es que yo igual, ¿verdad? Hice algunas preguntas a un chat y me dijeron que hiciera caso omiso a esa información, por eso yo le pregunto directamente, ¿verdad? Ok, ok. Sí, les sugiero que que puedan abrir la calendarización y que pongan ahí en su, quizás en su dispositivo móvil sería más fácil. Pongan ahí el recordatorio que cuando es los días que tienen clase para que no se les pase por alto esos días. Solo son 8. Ok, así que 3 que vamos a tener en semana. La próxima semana son 2. Y después la última semana serían 3. Bueno, 2 y 1 prácticamente. Ok. Ok, teacher. Gracias. De nada. Ok, muy bien. Próxima cosa a discutir es esto. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas. Ah, no, perdón, ya lo hablamos. El último, material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Entonces, si hay algún otro material que vamos que sea de apoyo, puede ser que se los comparta ahí, sería en el caso de el grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengan acerca de tareas y evaluaciones? ¿No? No. No. No, pues sí. Todo claro, teacher. Todo está claro. Ok, muy bien. Ok, excelente. Bueno, entonces en ese caso, seguimos ahí con la próxima disposición. Ok, semana 1. En la semana 1 vamos a estar vamos a estar viendo la sección 1 y la sección 2. En la semana 2 vamos a estar viendo la sección 3 y el midterm. El midterm es el examen del medio. En la tercera semana estaríamos viendo la sección 4 y el último es la semana 4, que sería la última, sería la sección 5 y el examen final o el final exam. ¿Ok? Ahora, normas de convivencia. Primeramente debemos de todos saber cuál es el botón de silencio. Creo que todos lo saben, pero por si acaso, familiaricemos ahí con el botón de silencio que lo vamos a necesitar. Todos deben de estar en silencio, al menos que usted tenga alguna participación, entonces puede abrir su micrófono. Pero de lo contrario, todos los micrófonos deberían de ser apagados por la razón de que así pues podemos escuchar mejor la clase. Si todos tenemos nuestro micrófono encendido, entonces no vamos a poder escuchar la clase porque claro está de que todos tenemos algún problema o hemos hecho algún ruido ambiental, ¿verdad? Y entonces eso se va a colar dentro de la clase. Y si todos estamos con la misma situación, entonces va a ser difícil y prácticamente imposible poder entender la clase. Lista de asistencia según el programa. Vamos a estar pasando lista de asistencia. Y debe poner su nombre completo. Aquí está lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Su nombre completo según su DUI, ¿verdad? Para que podamos identificar de quién estamos hablando, ¿verdad? Acuérdense que otra cosa, les voy a explicar algo muy importante. Hoy, el día de hoy, de hecho voy a dejar de compartir.
por un momentito. El día de hoy les pedí a todos que cambiaran su nombre. Por cierto, estoy viendo que Brian Ramírez. No sé si se encuentra ahí, Brian. Brian. Hola. Ok. Sí, eso es lo que les estaba diciendo. Necesitamos que ustedes tengan su nombre completo y sus cámaras encendidas, porque no sabemos si usted está ahí o no. Si usted tiene su cámara apagada y no está contestando, entonces suponemos de que no está realmente allí. Entonces, por eso es que es importante que encendamos las cámaras. Bueno, pero a lo que le estaba mencionando anteriormente acerca de los nombres. Sus nombres ahorita lo han cambiado. Sin embargo, el día de mañana, cuando usted ingrese, muy probablemente va a tener el mismo problema. Y me van a decir, pero teacher, yo ya lo cambié ayer. Sí, pero es que la plataforma solamente lo cambia en el momento. Al menos que usted haga una configuración de su aplicación de Zoom. Si usted hace un cambio en la aplicación de Zoom, cuando usted ingresa, entonces sí le va a hacer el cambio. De lo contrario, va a tener que estar revisando en cada clase que su nombre esté completo. ¿Ok? Entonces, le pedimos que tenga esa descripción de estar revisando. Lo ideal sería antes de conectarse, que usted se vaya a conectar con su nombre completo. Y cuando se conecte, asegurarse que en realidad esté con su nombre completo. ¿Ya saben cómo puede identificar si su nombre está completo? Es bien sencillo. Se van a los participantes y ahí va a estar el primero, el que está arriba es usted, el primero de la lista. Y entonces ahí usted va a ver cómo aparece en la plataforma. Si aparece con su nombre completo, perfecto. Pero si no, va a tener que cambiarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. ¿No? Ok. Bien. Entonces continuamos. Ok. Perdón, chicos. Okay. Let me see. Okay. Everybody can see my screen? Yes. Okay, perfect. La otra cosa, otra norma de convivencia, cámara debe estar encendida. Entonces, por favor, les suplicamos que puedan tener su cámara encendida, especialmente cuando tomamos asistencia. Si usted no tiene su cámara encendida, no voy a poder yo tomar la asistencia que usted estuvo en clase, porque no sabemos si usted realmente estaba en clase. Entonces, tengan mucho cuidado con eso y la cámara debe estar encendida durante toda la clase. Eso es una normativa no de inglés corporativo, sino que de INSAFORP. Ellos son los que nos ponen esas normativas para que podamos compartir con ustedes, y ellos son los que pues les piden esto, y como ustedes se han comprometido para poder seguir esas indicaciones, pues entonces les pedimos que puedan colaborar con eso.
también debe de haber una participación activa, así que no podemos simplemente estar escuchando la clase. Debemos estar participando en la clase también. Al fin y al cabo, es la única manera que podemos aprender un idioma. Si nosotros no estamos practicando el idioma, va a ser imposible aprenderlo. Entonces, por eso es que debemos de tener una participación activa y de preferencia que estemos practicando en inglés, ¿verdad? Porque de nada nos sirve estar practicando español, ¿verdad? O sea, el español ya lo sabemos. Entonces, asegurémonos de estar participando en inglés lo más que se pueda. También el uso de chats. Vamos a estar utilizando chat tanto en Zoom como también el chat de WhatsApp. ¿Ok? Así es como nos vamos a estar comunicando. Cualquier cosa que necesitan, vamos a estar utilizando el chat. La otra cosa es que le pedimos que pueda levantar su mano virtual en Zoom. ¿Ya saben ustedes cómo levantar la mano virtual? Yes, teacher. Yes. ¿Todos ya saben cómo hacerlo? Okay. Okay. Yes. Entonces, si usted quiere participar o quiere hacer alguna pregunta, le invito a que pueda levantar su mano virtual y así yo sé quién tiene alguna pregunta y le pueda dar la palabra. También, por último, siempre mantener el respeto. ¿El respeto hacia quién? Hacia sus compañeros, hacia el facilitador y, por supuesto, hasta usted mismo, ¿verdad? Suena raro, pero a veces incluso uno mismo no se respeta, ¿verdad? Así que tenemos que mantener respeto con todos. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? No. Ok. No. Ok. Y vamos a continuar ahí, políticas de asistencia. Políticas de asistencia. Necesitamos la asistencia del 80% de la clase. Esto significa de que usted necesita estar en clase y puede, o sea, digamos, tiene que estar en clase desde el principio de la clase, que comienza a las 3, hasta terminar, que sería a las 5 de la tarde. Claro está que entendemos que a veces hay situaciones que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, puede ser que le pidan que trabaje tal día, ¿verdad? O tiene que ir, no sé, a pasar consulta o cosas así por el estilo. Y eso lo entendemos. O puede ser a veces que tal vez la conexión del internet no está bien, no puede conectarse, etcétera, etcétera. Y entonces por eso es de que tenemos un margen para que usted pueda faltar. Y por eso que decimos el 80%. Lo ideal sería que estuviera al 100%, pero si no se puede, por lo menos el 80% de la clase. No sé si tiene alguna inquietud sobre eso. No. Ok, muy bien. Luego tenemos el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. En lo que hemos estado hablando, necesito que todos estén inscritos en la plataforma y estamos trabajando en eso. Así de que se me pueden confirmar para mañana que sí todos tienen acceso a la plataforma. Perdón, aquí dice 30 de mayo, pero no, eso no está correcto. Déjenme cambiar esto. El inicio de clase sería el 19 de julio. Ok. Inicio de clase. Ajá, correcto. Tenemos que estar durante el horario establecido, que son de 3 a 5. Tener cámara encendida durante toda la clase.
La duración es de 60 minutos. Cuando decimos 60 minutos, no estamos diciendo de que la clase dura 60 minutos, sino que una hora clase son 60 minutos. Porque en algunos casos, por ejemplo, no sé si ustedes han asistido a otros cursos, pero puede ser que la hora clase son 50 minutos, pero en ese caso son 60 minutos, por eso sé que es de 3 a 5, 2 horas. ¿Ok? No sé si me explico. Sí, sí, está bien, no hay problema. Sí, teacher. Sí, ok. Muy bien, y debemos de trabajar ejercicios en plataforma de clase, ¿ok? Así de que, como decía, pueden ustedes trabajar ya sea después de la clase para obtener la información fresca, o si quieren ir avanzando, sería mucho que mejor, porque así de esa forma no estamos al final de la clase haciendo los ejercicios ahí a la carrera. Y por último, pueden obtener su diploma al terminar ahí con la plataforma. ¿Alguna preguntita? No. No. ¿No? No. No. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ahí está todo. Ok. Muy bien. Hazlo un momentito. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a empezar ahí con la clase. And we're going to start with the unit number 11. We're going to be looking at months and days. So please tell me if you can see. Oh, yes. Okay. Saben que un momentito, yes. Antes que empecemos, quería hacer algo. Se me había escapado este gran detalle. Antes que empecemos, quería mencionar que, quería tener esta oportunidad de poder presentarme, ¿ok? Y también poder conocer un poco de quiénes son ustedes, ¿verdad? Porque reconozco uno que otro nombre, pero no a todos, entonces me gustaría poder conocerlos. So, déjenme presentarme. Mi nombre es Jessica Guerrero. Y voy a estar con ustedes durante todo este módulo, los ocho días de clase. Algo sobre mí, quiero ver qué les puedo comentar. Bueno, he estado dando clases de inglés por ya 18 años. ¿Qué más? Algunos de mis pasatiempos. Me gusta viajar. Me gusta ir a la playa. De hecho, mi sueño es un día tener una casa en la playa. Esperamos que sí se cumpla algún día. Mi color favorito es el morado. Mi bebida favorita es la Coca-Cola, aunque sé que es muy mala, pero es muy rica. y quiero ver qué más. Me encanta bailar, es mi pasión. Me gusta hacer ejercicio. Y quiero ver qué más. Bueno, creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo no. que quisieran saber? ¿No? ¿Ninguna preguntita? No tengan pena, no. Pueden preguntar. No.
Ok. Bueno, ok, perfecto. Ok, bueno, entonces, si ustedes no tienen preguntas para mí, yo sí tengo preguntas para ustedes. Yo quiero saber quiénes son, cómo son. Bueno, yo sé cuál es su nombre, pero quisiera saber acerca de, por ejemplo, por qué está aprendiendo inglés, ¿verdad? Y tal vez algo, alguno de sus pasatiempos, ¿ok? Entonces, me gustaría poder conocer un poco de ustedes. Así que, ¿quién le gustaría empezar? Ok, very good, Maximiliano. Ok, mi nombre es Maximiliano Edgardo Bormejía. Tengo 14 años para trabajar con la compañía. De hecho, siempre me ha gustado el inglés. Esa es una de las razones por las cuales me aventuré a tratar de terminar de pulirlo, porque ya sabía un poco, pero me gusta terminar de pulir las cosas. Entonces, siempre he querido como llegar a un nivel más alto de inglés. Esa es como la razón por la cual he querido seguir aprendiendo inglés. Parte de mis pasatiempos, me gusta mucho leer cómics y es una de las formas en las que trato de practicar la lectura en inglés, ¿no? Leer las cosas en inglés. Y pues lo otro es escuchar música en inglés para tratar de entenderla, no solo de escucharla, sino que también tratar de entenderla. Eso, básicamente. Ok, excelente. Muchas gracias, Maximiliano. Ya lleva bastante tiempo con la compañía. Está ya, bien. Ya. Excelente. Ok, muy bien. Ok, ¿quién sigue? Ok, Kelvin. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelvin Martínez Castillo y pues me puse a disposición de aprender inglés para buscar una mejor oferta laboral, ¿verdad? Y superarme por superación personal también. Entonces, pues esas son mis motivaciones, aprender un idioma para poder tener más oportunidades. Ok. ¿Algo que nos quiere comentar acerca de usted? Mis hobbies, nada más veo, me gusta ver anime, series, y escucho música, igual que compañero, ¿verdad? Trato de escuchar música en inglés para no hacer la conversión mental, sino que tratar de comprenderla desde el idioma nativo. Uh-huh. Ok, excelente, muy bien. Muy bien, qué bien, excelente. Ok, ¿quién sigue? Ok, very good. José Ramón. Sí, hola, mi nombre es José Ramón. Sí, estoy aquí, ¿verdad? Porque igualmente todos, ¿verdad? Queremos desarrollarnos en lo que es el inglés, ¿verdad? Entonces, ya sea que algunos, digamos, queramos buscar otras oportunidades o solamente por tener un logro más en nuestra vida, ¿verdad? Porque aprender otro idioma siempre es importante, ¿verdad? Nunca sabemos nosotros cuánto vamos a poder, o cuándo nos va a beneficiar eso, ¿verdad? Siempre es importante tener bastante conocimiento, ¿verdad? Ahora en estos días que es bien competitivo todo, ¿verdad? Así que, sí, yo igual quiero desarrollarme bastante, ¿verdad? Sí, sí he estudiado anteriormente, ¿verdad? Pero no he logrado terminar, ¿verdad? Ya sea por el trabajo, por otros motivos, ¿verdad? Pero esperamos ahora, ¿verdad? Con otros cursos poder llegar un poquito más alto. Aparte de eso, pues igual como ha mencionado otro compañero ahí, a mí me gusta ver series, ¿verdad? Y me gusta verlas a veces en inglés, para ir desarrollando un poco más lo que es el listening, y o leer también, ¿verdad? A veces uno no encuentra algo que necesita leer en español, pues está en inglés y el inglés sirve bastante. Okay, muy bien. Ok, excelente, muy bien. Muchas gracias ahí por compartir. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? Buenas, ok, muy bien. Gracias por levantar sus manitas. Erika Yamilet. Pues, buenas tardes a todos. Estamos iniciando módulo 3 y veo unas pocas caras del módulo anterior, pero pues muy contenta de estar con nuevos compañeros y aprender de todos ellos.
Y pues tengo 13 años para laborar en la empresa. Y pues es bonita la oportunidad que nos ha dado de este sistema de aprendizaje, ya que en otras ocasiones igual estuvimos estudiando, pero pararon las clases y pues primeramente Dios, en este sistema logremos llegar a la meta. Y me gusta bastante el inglés. Mi sueño es poder manejar a full el inglés. Tengo mi hija y pues poderle enseñar yo a mi hija lo que es inglés. Y pues aquí aprender de todos un poco. Y pues me gusta ver algunas series y en mis pasatiempos me gusta salir a correr. Eso. Solamente eso. Ok, muy bien. Y cuando sale a correr, ¿a dónde vas a correr? ¿Va a algún parque? Pues, no, chera, una cancha de básquet. Ahí pongo mi cronómetro y corremos. Así es. Okay, very good. Thank you very much, Erika. Thank you. Round of applause. Excellent. Gracias. ¿Quién sigue? Okay, muy bien. Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Padilla. Pues desde que estaba estudiando me ha gustado el inglés y pues poco a poco uno va descubriendo de que es muy importante para el conocimiento de uno en la vida, así como poder aplicarlo en el trabajo, porque el trabajo a veces demanda en donde uno va trabajando, va descubriendo la necesidad de poder inglés. Y siempre me ha gustado, cada vez que se ha dado la oportunidad de poder estudiar inglés, he estado ahí. Igual en esta ocasión se dio la oportunidad y acá estoy intentando aprender un poquito más. Y sí, hay cositas de que si uno no las practica, a veces se van olvidando. Entonces, en este momento, ahí estamos de que vamos descubriendo cosas nuevas. Así de que me gusta mucho el inglés, estoy tratando de aprender más. Y pues, digamos de que tengo dos trabajos, así de que por esa razón se me hace bien difícil tener tiempo libre para ciertas actividades o hobbies, como se le llama. Así de que paso bastante ocupado. Okay. Eso sería todo. Su hobby es trabajar, entonces. Exactamente, así es, sí. ¿Escucha música? No, casi no me queda tiempo para estar escuchando música. Me gusta ver películas. Igual trato de verlas en inglés para ir aprendiendo bastante ahí. Ok, good. Excellent. Thank you very much, Juan Carlos. You're welcome. Excellent. Okay. ¿Y quién sigue? Okay, very good. Okay, Ernesto Espinosa. Te escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto y pues uno de mis logros para poder aprender inglés quizás es más que todo porque no me cuesta entender cuando me lo están hablando. Y aparte de eso, pues mi trabajo también se da bastante que están manuales en inglés, ya que soy de área técnica. Entonces casi todo lo técnico viene en inglés. Entonces sería parte más por eso aprender. Ok. Mis hobbies sería, me gusta andar acampando, salgo a bicicletear, me gusta el fútbol también.
Okay, very good, very good. Excellent. Thank you very much, Ernesto. Thank you. De hecho, Ernesto, quería pedirle un favor. Veo que su nombre solo aparece como Ernesto Espinosa. ¿Será posible que pueda cambiar su nombre para que le aparezca su nombre completo en la plataforma? Lo voy a hacer. Excelente. ¿Ya sabe cómo hacerlo? No, la verdad, ahorita no. Tendría que ingresar, no sé, de nuevo, quizás. No. Aquí mismo, mientras está conectado, usted va a ver que en la barra de herramientas, donde está el micrófono y la cámara, también dice participantes. Sí. Ok, haga clic ahí y se le va a abrir entonces una lista de todos los participantes, sí, incluyendo usted mismo. Se va donde dice su nombre y le va a hacer clic izquierdo a los tres puntitos. Sí. Y él ya entonces le va a aparecer una casilla donde usted puede digitar el nombre. Dice cambiar nombre. Uh-huh, correcto. Entonces ahí solamente pone su nombre completo, así como él quiere que le aparezca, y pone aceptar y ya le va a cambiar el nombre automáticamente. Ok. Vamos a ver si le funciona. Ok, perfecto. Sí, ahora ya le aparece como su nombre completo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Ok, muy bien. ¿Quién más sigue? Excelente, Héctor. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Así como decía la compañera ahí, Erika, ahí veo rostros nuevos en este grupo que nos hemos incorporado nuevamente. Uh-huh. Y agradecer de entrada la paciencia que nos va a llegar a tener a más de algunos de los que estamos presentes, porque algunos nos cuesta, otros están un poco avanzados más, que comprenden un poco más, pero mi intención es poder avanzar poco a poco y llegar a un nivel de aprendizaje donde pueda hablarlo fluidamente, porque se oye bonito cuando una persona está hablando fluidamente y poder entenderlo también, ¿verdad? Llegó un momento en que intenté aprender inglés ahí en empresas que lo estaban dando así a nivel corporativo, porque pasé un buen tiempo solo de día, pero me desmotivé, no seguí adelante, entonces lo dejé a un lado. Entonces, porque hasta mi hija también un poco grande, estoy intentando aprender para poder compartir con ella y poder enseñarle también, ¿verdad? Y mis pasatiempos, digámoslo así, me gusta salir a bicicletear, me gusta salir a caminar, me gusta ir a jugar fútbol, ver películas, y también escuchar alguna música para poder ir practicando cosas que no entiendo, las escribo y empiezo a buscar el significado, ahí sé qué es lo que quiere decir y así voy practicando el inglés. Eso sería. Excelente, Héctor. Muy bien, muy bien. Ok, excelente. Muchas gracias. Ok, gracias por compartir. Muy bien. Y también veo que el próximo que quiere participar es Marvin Arnoldo. Hola, teacher. Bueno, yo igual que todos, ¿verdad? Que vemos bastantes compañeros nuevos. Entonces, yo creo que a diferencia de todos los que he oído, ¿verdad? Quizás soy yo el único que está realmente desde cero, ¿verdad? Así como dijo el compañero, pues quizás va a ser de los que lo va a tener un poco quizás más de paciencia, digo yo, ¿verdad? Para ir viendo cómo se avanza ahí con el
con el aprendizaje, pues. Una de mis cosas que me motivó quizás a meterme a aprender inglés es más que todo aprenderlo, ¿verdad? Porque yo sí nunca tuve oportunidad, ni siquiera en la escuela, porque no había esa materia, ¿verdad? Entonces, por eso es que le digo que prácticamente yo sí voy desde cero, ¿verdad? Entonces, ahí vamos echándole ganas, que algunas cosas quizás se nos vienen a la mente, pero otras quizás sí los cuesta mucho, por decirlo así. Entonces, yo, o sea, para entender me cuesta realmente. Vaya, y mi pasatiempo favorito, pues, es pasar jugando fútbol, pasar con mis hijos jugando fútbol igual, ¿verdad? Y solo eso, teacher. Ok, gracias, Marvin. Una pregunta, Marvin. Entonces, ¿este es su primer curso? Sí, este es mi primer curso. Ok, ¿no había hecho ningún curso antes con su... con la empresa nunca había hecho ningún curso? No, jamás. Okay. Jamás con ningún. Nunca he hecho. No, de hecho, en el trabajo que tuve anterior, nunca se dio oportunidad de aprender algo, pues. Uh-huh. Tuve la oportunidad de trabajar 14 años en otra empresa y nunca hubo oportunidad así, ni por error, de que se fuera a aprender algo, ¿verdad? Entonces, okay. Ahí es que, bueno, estamos nulos. ¿Y nunca ha tenido algún curso de inglés? ¿Nunca ha asistido a algún curso de inglés? ¿O en la escuela? No, nunca. O sea, en la escuela, me recuerdo que en noveno grado fue que se agregó la materia de inglés, ya como a mediados del año. Y eso ya estamos hablando ya hace 15, 16 años, ya es algo de tiempo. Uh-huh. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias entonces ahí por compartir ahí la información suya. Y gracias ahí para, pues ahora podemos conocernos un poquito mejor. Ok, thank you very much, Marvin. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Quién sigue? Sí. Todos van a participar, todos van a pasar, así que no importa quién sigue. Solo uno ahorita, por favor, no todos de una sola vez. Ok, bueno, Adriana. Adriana Marcela. Adriana, no sé si tiene su mano levantada, pero no le escuchamos nada. Ahora sí. Hoy sí. Uh-huh. Ah, ok. Pues ya llevo prácticamente casi 13 años y medio en la empresa. Y se habían dado oportunidades de cursos de inglés, pero al departamento donde yo estoy, se le prohibía esa oportunidad por el hecho de que yo era diurna. Pues ahora, gracias a Dios, hemos tenido esta oportunidad y la estamos aprovechando. ¿Tenía un poco de conocimiento del inglés? Sí, era bien poco, pero aquí le estamos echando ganas y para superarnos laboralmente. Y de hecho, podemos hasta enseñarle a nuestros hijos. Mi pasatiempo favorito es la lectura, el fútbol y el básquetbol, prácticamente. Ok, muy bien, excelente. Muchas gracias a Adriana. Muy bien, fue excelente. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, okay, Juan Carlos.
Vamos a ir con el orden en que suben las sus manos virtuales. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Morán. Sí, quiero aprender inglés para superarme en la vida, ¿verdad? También en lo laboral. Y me gusta más que todo ver series de televisión. Ok. ¿Cuáles son las series que le gustan? Por ejemplo, Sangre Azul, que está en Netflix. Es la que estamos ahorita poniendo ganas de ver todo completo, todo. Ok. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Ok. Sigue ahí Dani Elías. Buenas tardes. Ya que todo vamos a participar, entonces, me adelanto. Exacto. Está bien. Ok. Pues nada más. Así como he venido los módulos estos anteriores, que ya son dos, con este son tercer módulo, pues simplemente agradecido, ¿verdad?, con la compañía y agradecido con INSAFOR también, que nos dan esas oportunidades que son muy importantes para nosotros, pues, y la verdad que ayudan mucho para el crecimiento tanto laboral como personal, ¿verdad? Y es una excelente oportunidad que casi ninguna empresa provee hacia sus empleados. Y simplemente eso, que muy agradecido. Y pues, a mí me gusta bastante el inglés. Dado a eso, es que yo he decidido participar, ¿verdad?, en esto y ponerle ganas, pues, para ver. Primero Dios, de culminar y poder aprender ya por completo. Me gusta jugar fútbol y pasar tiempo con mi familia, es lo más importante para mí. Y es lo que yo hago en mis descansos. Y hoy que ya estamos en las clases, ¿verdad? Compartiendo ahí con los compañeros y nada más, agradecido. Me gusta escuchar música y no sé, solamente. Ok, muy bien, excelente. Muchas gracias, Dani. Muy bien. Por cierto, ¿qué clase de música le gusta escuchar? la verdad, todo quizás menos gruperas y rancheras. Y no tiene que ver con eso. Rock más que todo, me gusta. Ok. Very good, very good, excellent, very good. Okay, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? No, creo que hay todavía faltan algunos. Okay, perfecto, Edwin. Okay, le escuchamos, Edwin. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Edwin Merino y el motivo de estudiar inglés porque me gusta, pero es una de las cosas que más me cuesta. Y me gustan los desafíos, aunque me cueste, siempre me gusta estudiar, me gusta ver qué aprendo de nuevo y es parte bien importante en la vida y en mi trabajo también, ya que muchas de las situaciones que veo ahí están en inglés, en descripciones de las partes de mi trabajo también está en inglés y es importante conocerlo para no cometer equivocaciones. Entre mis pasatiempos está salir a comer, salir a la playa, salir a caminar y jugar fútbol. Excelente. Ok, very good, very good. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Sí. Voy yo, teacher. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Yo tengo 18 años para laborar ahí en la compañía, ¿verdad? Y
pues gracias a ustedes, a INSAPOR y a la empresa, han tomado bien ese vínculo, ¿verdad?, para podernos enseñar este inglés. Yo tuve una experiencia, bueno, a veces hay experiencias ahí en la empresa, ¿verdad?, que llegan contratistas de otros países. Entonces, ellos solo hablan inglés, ¿verdad? A veces siempre me he quedado ahí, ¿qué querrán decir? Y pues no podía, porque no, traducir porque no podía yo el inglés, ¿verdad? Ya que se me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de aprender con ustedes, ¿verdad? Vamos haciendo ahí la cacha, como dicen, ¿verdad? Yo normalmente siempre, siempre como ustedes están aprendiendo, no, antes no podía mucho, pero sí, poco a poco, estamos desde cero, siempre. Entonces, ahí vamos viendo cómo estamos dando la vida a aprender en inglés. No digo al 100%, pero lo básico nada más, ¿verdad? Porque nos ayuda bastante en el ámbito laboral también y en el ámbito personal, ¿verdad? Y pues, he pasado mucho tiempo en la familia, me gusta jugar fútbol con el niño, a veces puede jugar, me gusta tener la bicicleta, a veces veo películas en inglés, algunas series, algunos datos también ahí, ¿verdad?, en la escena de Facebook, en inglés, como se dice, ¿verdad? Solamente. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias entonces ahí por compartir con nosotros un poco de su información de perfil. Okay, very good. Thank you very much. Excellent. Okay. ¿Quién se queda? ¿Quién no ha pasado todavía? ¿Todos han pasado? ¿Sí? ¿Seguros? Okay. ¿Cómo? Falta yo. Falta usted. Okay, perfecto. Bueno, entonces, si puede pasar, entonces, Walter. Oh, ok, buenas tardes a todos, pues ya todos vieron ahí mi nombre. Llevo 14 años trabajando con la empresa, la verdad muy agradecido por la oportunidad que nos da. He decidido practicar el inglés ya de que siempre me ha gustado, pero desde que salí de mi nivel básico ya no lo había puesto en práctica. Pues, estoy hablando de quizás 10 años de no saber lo que es nada de inglés, pero ya de que la empresa me da la oportunidad y INSAPOR pues tiene ese vínculo con la empresa, pues aquí estamos. Decían los compañeros, no es fácil, la verdad, descifrar idiomas diferentes, pero ahí vamos, haciendo la lucha, y la verdad es que hoy la demanda, donde en cualquier trabajo se ha puesto bien competitivo, pues siempre piden muchas ocasiones como requisito el por lo menos saber el inglés básico. Entonces de ahí nace la idea de seguir con este curso y primeramente Dios, pues llevamos. Mi pasatiempo es fútbol, la verdad siempre es fútbol, y siempre que tengo el chance o la oportunidad, pues vamos con los amigos a la cancha. Eso es todo. Ok, muy bien. Gracias, Walter. Muy bien, gracias por compartir. Ok, y continuamos con, creo que vi la mano subida de Hamilton. Hola, buenas tardes. Hello. Sí, bueno, ya saben, ¿no?
Mi nombre es Hamilton, tengo 18 años trabajando en la compañía. Y qué bueno, pues, que se ha dado la oportunidad de que tanto INSAFOR como ustedes, pues, se han unido para poder apoyarnos a nosotros y poder desarrollarnos un poco más en lo que es la parte de inglés, ¿va? Pues vamos a tratar de apoyar, aprender cada día más y ahí, pues, pedirle ahí la paciencia para el aprendizaje. Yo sé que para muchos, pues, nos va a costar un poco, pero estamos en la disponibilidad de aprender y de echarle ganas. Igual, una de las cosas que a mí más me gusta, pues, es jugar deporte. Yo sé que la mayoría en los deportes que más nos apasiona es el fútbol, pues ahí en los tiempos libres tratamos de aprovecharlo. Adicional, pues, pasar tiempo con mi hijo y tratar de ver películas en inglés para poder ir enseñando un poco a él. Así que buenas tardes y vamos a darle con todo. Ok, muy bien, gracias, Hamilton. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. ¿Ya pasamos todos entonces? ¿Sí? Todos están. Ok, muy bien, excelente, muy bien. Bueno, solamente quería mencionar algo muy importante. Yo sé que a veces cuando vamos aprendiendo algo por primera vez, no es lo más fácil. Y bueno, algunos tenemos dones para ciertas áreas, otros tenemos dones para otras áreas. Y puede ser que tal vez el idioma sea nuestro don, ¿verdad? Tal vez rápido podemos agarrar un idioma. Y en otros casos quizás no sea lo más fácil para nosotros. Sin embargo, es muy importante que ustedes no estén alimentándose de ideas negativas. Como decir, no, es que yo no puedo. O, ay, no, es que a mí me cuesta mucho. Porque si hacemos eso, le estamos diciendo automáticamente al cerebro, mira, esto te cuesta, esto te cuesta, esto te cuesta, y bien difícil. Entonces, el cerebro empieza a captar esa información y decir, ah, pues sí, entonces se hace más difícil todavía. Mientras que si nosotros decimos al cerebro, no, no, si esto está fácil, tú puedes, ¿verdad? Yo he hecho muchas cosas en el pasado y que son un reto y pues esto no es la excepción. Entonces, si empezamos a decirle eso al cerebro, entonces vamos a tener mejores resultados, porque el cerebro no puede distinguir. O sea, prácticamente el cerebro le hace caso a lo que nosotros le decimos. Entonces, le decimos que algo es bien difícil, le hace caso. Si decimos que es fácil, también le hace caso. ¿Ok? Entonces, tratemos de siempre alimentarnos de ideas positivas para que eso vaya generando un resultado positivo también. ¿Ok? ¿Una preguntita que tengamos antes de empezar? No, todo bien. No, teacher. Ok, perfecto. Entonces, en ese caso, continuamos ahí. Antes de empezar, quiero usar esto. No sé si pueden, si logran verlo. Yes. Okay. So, it's very important that you start speaking English as much as possible. So, if you want to ask me a question, please ask me questions in English. So, I don't want to hear things like, teacher, mire, ¿cómo se dice tal cosa? No. Try to ask me that in English. So if I say any questions means, do you have questions? That's what it means. And you can answer, excuse me, can you repeat that? Everybody say this with me? Excuse me? Excuse me?
Can you repeat that? Mm-hmm. So everybody, repeat after me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that? Very good. Excellent. ¿Qué significa esto? ¿Puedo repetir otra vez o eso? Uh-huh. Uh-huh. Disculpe, ¿puede repetir eso nuevamente? Next. Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Good. What does that mean? Podría decirlo más despacio. Repetir más lentamente. Ajá, podría repetirlo más lentamente. Good. Next. How do you spell? How do you spell? How do you spell? Okay. What does that mean? How do you spell? ¿Cómo lo deletrea o cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? Very good. Next. What's the answer for number four? What's the answer for number four? ¿Cuál es la respuesta de la número cuatro? ¿Cuál es la respuesta para el número cuatro? ¿Cuál es la respuesta para el número cuatro? Good. What does that mean? How do you say in English? How do you say in English? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Good. So over here you have to complete with a word in Spanish. So for example, how do you say planchador in English? How do you say planchador in English? Say planchador in English. Okay, so you fill it in with the word that you want to know. What does mean? What does mean? And what does this mean in Spanish? ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Good. Okay. And the last one, how do you pronounce this word? How do you pronounce, this word? How do you pronounce this word? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Okay, very good. All right, I'm going to share this with you in the WhatsApp group. Okay. I will share this with you so that you can use it. Okay, so ahí está, pónganle ahí una estrellita, lo que sea, para que ustedes puedan siempre hablar en inglés. Esa es la meta. Okay. All right, any questions? It's clear? Yeah. Okay. Good. So we're going to start right now with our class about talking about months and dates. Okay. So months of the year. So let's start with months of the year. The first one is January. Repeat after me. January. January. Okay, very good. Next, February. February.
February. February. So you do not say February. February, no, it's February. 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 Mm-hmm. Good. March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 Okay, very good. Excellent. Okay, so let's practice a little bit about this. So you do not say February, it's February. Repeat February. 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 Good. Excellent. Now, here, this one is not my. My, no, it's May. 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 Okay. May. Mm-hmm. Good. Then be careful. This is not Julie. Julie, no, it's July. 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 Mm-hmm. July. Good. Next we have August. August. So it's not August. No, the U is silent. Okay, so this U, we do not pronounce the U. It's not August. It's August. 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 And this is not pronounced August. August. No, August. August. Good. August. Then we have August. September. 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 Okay, very good. And so that's it. That's the most important thing. So what month are we in right now? July. 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 Very good. Okay, July. Excellent. What month is, what is the next month? August. August. Very good. And what is the previous month? The previous July. Month? June. 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 Very good. Yeah. June. Mm-hmm. Good. Excellent. What is the last month of the year? The last December. Month of the year. December. December. Good. December. Mm-hmm. Good. December. And the first month of the year? January. 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 January is the first month of the year. Mm-hmm. Good. Excellent. Now, let's talk about dates. Okay. For the dates, we do ordinal numbers, not
Yeah, what's it called? Yeah, we always do not numerical, but ordinal numbers. Okay, so we say first. Okay, first. Everybody repeat first. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Tenth. Mm-hmm. Good. Saca el ventilador. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Sixteenth. Okay, good. 21st. 21st. 22nd. 22nd. 23rd. 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 24th. 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 25th. 28th. 29th. 30th. 31st. Okay, very good. Bravo. Excellent. Okay. So for the dates, we always use ordinal number. It's different than in Spanish, because in Spanish, you say, for example, hoy es el día 20 de junio, perdón, de julio. No decimos hoy es el vigésimo día de julio. No decimos eso, ¿verdad? Decimos hoy es el 20 de julio. But not in English. In English, we have ordinal numbers. Okay? Okay. Okay. Yeah? Now, I also want you to pay attention that to make the number shorter, we put the number plus the last letter, the last two letters. So here we have first. Here we have ND because this is second. Here we have RD because this is third. Here we have TH because this is TH. TH also here because this is fifth, TH. Y así sucesivamente. Okay? Yeah. Do we understand that? Yes. Yes. Yes? Yes. Do you have any questions?
Do you have any questions? Yes, Kelvin. For the order to say date is first month and late days. Can you repeat the question? My question is en español, perdón. Siempre primero va el mes y luego Yes, very good. Okay, so for example, today is July 19th. Okay, July 19th. And then we can say 2023. That would be the date today. Okay. Yes. So, that's how we write the date. Now, the date, if it's going to be numbers, it's going to look like this. 07, and then 19, and then 2023. Okay, that's how we write the date. Okay, because first comes in the month, and then comes the day of the month, the date. Okay. Okay. Disorder. Mm-hmm. Or date. Yeah. Okay. Thank you. Any questions? Any more questions? And that was a good question. Thank you for asking. Any more questions? No more questions? Okay, very good. Oh, yes, Danny. I have a question. Danny, perdón, no lo logro ver. Tiene ahí. Ahí está, okay, perfecto. Ajá. Dígame. I have a question. Mm-hmm. How do you say 30 in English? O sea, the pronunciation, please. Okay, good. Yeah. Thank you. No problem. So this number here, this number here is 30th. Okay. Any more questions? Thank you, teacher. You're welcome. More questions? No? Okay, in that case, yes, Maximiliano. And if we use the ordinal numbers, it will be see determination of all the numbers that, for example, 60, and if we wanna convert in an ordinal number, it's gonna be 60. Which number? Yes. 60. Uh-huh. Yes. Okay. So if in terms of ordinal numbers, we would have 60 as an ordinal number. But in terms of dates, no. Because the dates only go up to 31. Solo hay 31 días en el mes, ¿verdad? So yes, it does exist. But not for dates. So we would say 60th. Okay, thank you. You're welcome. Do you have more questions?
Yes, José Ramón. When we are talking about a birthday, for example, we can use this numbers and part first, for example, for say something, my birthday is in October 4th, for example, is that correct? That is correct. So exactly. So when we are talking about our birthday, we can be using this structure here, right? So first the month and then the date. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. More questions? Okay. So let me ask individually different people. Adriana. Adriana Marcela, are you there? Sí. Okay, wonderful. ¿Puede encender la cámara? Ahorita. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, so when is your birthday, Adriana? November 4th. Very good, November 4th. Don't forget to to pronounce the TH at the end. November 4th, excellent. Juan Ramon, when is your birthday? Is it me, Jose Ramon? Or Juan? Jose Ramon Polanco. Ah, Juan. I hear Juan. Okay, my birthday is on October 4th. Oh, okay. Very good. Excellent. All right. Jose Alexander. When is your birthday? My birthday is October 15th. October 15th. Okay. Very good. Excellent. All right. So you get the idea of this. Okay. Any questions at this moment? No? Okay. Danny? Teacher. When is your birthday? When is my birthday? My birthday is January 22nd. January 22nd. Okay. Thank you. Thank you for asking. Okay, so it's all clear for you guys? Not bad, no problem. Okay, I have this now, this conversation that I want us to read together. It's called Happy Birthday. Okay, so I want you, there's a conversation between Angie and Philip. Listen and repeat after me. Are you going? 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 To do anything? To do anything. Exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate. My birthday. Fabulous. When is your birthday exactly?
Exactly. It's August 9th. It's August 9th. Sunday. Sunday. So what are your plans? So what are your plans? What are your plans? Well, my friend Kayla. Well, my friend Kayla. Is going to take me out. He's going to take me out. For dinner. For dinner. Nice. 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 Is she going to order? Is she going to order a cake? A cake. A cake. Yeah. Yeah. And the waiters are probably. And the waiters are probably going to sing. Going to sing. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To me. To me. To me. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Okay, very good. Do you have questions about the vocabulary? Right. Yes, Danny. How do you pronunciation the Philip and and the waiter? Okay, hold on. Bye. Let's do something. Pueden escribir en el chat las palabras que no entienden la pronunciación. Escribamos en el chat. Okay, anything else? We need that word? Okay, teacher. Wait. Any other words? Una otra palabra? Okay, so this is waiters. Waiters. Repeat, waiters. 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 Good. And this word is probably. 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 Good. Excellent. What about, okay, so we got the pronunciation. Do you have any questions about the meaning of words? You can write in the chat too. What is the meaning? Waiter is the person that works in a restaurant and brings you the food. Okay. Mm-hmm. So they work at a restaurant and they bring you the food. Any other? Mm-hmm. Any other words? For example, menu. They bring you the menu. Yes, they bring you the menu. The menu. Mm-hmm. Yeah, they bring you the menu. Thank you, teacher. You're welcome. Anything else? Everything is okay. Okay. So, any other questions about the meaning of words? Mm-hmm. No? It's okay. No. Okay, perfect.
Okay, guys, we're going to stop sharing for the moment. And that is going to be all for today, okay? Hemos terminado ahí nuestra clase. Y entonces, solamente queda para de tarea que ustedes puedan asegurarse que tengan las acceso a la plataforma. Okay, eso les voy a pedir de favor que su tarea es asegurarse que tengan acceso a la plataforma y les voy a estar preguntando el día de mañana. Okay? Okay, I already checked the picture. Wonderful. Okay. You can tell me tomorrow. Sí, de okay. hecho, vamos, bueno, me indican que de hecho no, ahorita no hay lista, así que no se preocupen. Okay? Tranquilos. Okay? Okay. All right, guys, so that will be all for today, and I'll see you tomorrow. That's right. Okay? Mañana tenemos clase, no se pongan alarma para que no se les olvide. Have a nice day. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Teacher, I had a request. Yes, Juan. I can't stay in your class tomorrow because I'm going to work. Okay. In extra hours. Okay. Yeah. Okay. Only so that. What is your question? A request. Oh, okay. I have a request. Yeah. Entiendo. I need a yeah. Sí. Bye. Les explico. Lastimosamente, yo no tengo la autorización para poder dar permisos, porque eso solamente es INSAFORP que tiene esa autorización para dar los permisos. Yo puedo informar de lo que usted me está diciendo y ya entonces INSAFORP queda a la discreción de ellos lo que deciden hacer con esa información, ¿verdad? Si le da ahí el permiso o no. Pero gracias ahí por informármelo, ¿ok? Teacher, igual yo tengo capacitación mañana también. No sé a qué hora voy a poder estar. Ok. Solo asegúrense, uno, de ver la clase en línea, ¿verdad? En la plataforma de YouTube. Y también tengan cuidado de no sobrepasarse del tiempo establecido para poder cumplir con los 80, el 80% de la clase. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces eso sería todo, chicos, y nos vemos okay. mañana. ¿Ok? Ok. Thank you, teacher. All right. Bye-bye. Bye-bye.